Acabas de sintonizar por El Placer de Vivir. Hoy estoy haciendo un programa diferente dedicado a la memoria de esa maestra tan linda, tan hermosa que tristemente falleció. Con armas de fuego de un alumno suyo. Dedicado a todos los padres de familia que estamos preocupados por esto que está sucediendo en nuestro amado México y en los Estados Unidos y en Sudamérica y en tantos países, donde ahora los niños pueden ir armados a la escuela. ¿Y qué hay detrás de un niño así? Tengo a tres invitados muy especiales. A la maestra Minerva Pérez Maldonado, que es directora de tres colegios de prestigio con más de 3,000 alumnos. Le doy la bienvenida. Tengo a Rebeca Garza, experta en redes sociales, experta en delitos en redes sociales y experta también en todo lo que hay de bueno y de malo en el internet. Y tengo a Jessy Gobea, terapeuta de este programa, donde también viene a platicar sobre este importante tema. Empiezo con usted, maestra. Gracias. A ver, en su colegio, usted no puede poner las manos en el fuego por todos los más de 3,000 alumnos. Así es. Sin embargo, lo hago a través de charlas con mis maestros, capacitación. Considero que somos un puente muy importante entre los padres de familia y los alumnos para... A ver, hablando de ese puente, dígame la verdad. Hay padres de familia que se emperran, se enojan cuando tienen que ir a una junta de padres de familia, dígame sí o no. Definitivamente. Porcentaje de padres de familia de los 3,000 alumnos que de repente ve que ni van, ni les importa, y cuando van, van de mala gana con una cara de perdóname y castígame la vida. No, sí. Perdóname la vida y te castigo con mi presencia. A ver, ¿cuántos van así? A las juntas que nosotros proponemos, falta el 80% de los padres de familia. A ver, ¿qué significa eso? Y te lo pregunto a ti, maestra Minerva. Que falte el 80%. ¿Desdén, desidia, falta de tiempo o falta de qué? Un poquito de todo. Muchos de nuestros padres de familia trabajan, a lo que les es imposible asistir en el transcurso de la mañana. He hecho las dinámicas de hacerlo por la noche, igual faltan. ¿Por qué? Pues, no sé, tal vez yo creo que la indiferencia, consideran que no es tan importante, consideran que hay otras prioridades, ¿verdad? Y no alcanzan a comprender que la presencia en sus hijos es muy, muy importante. Definitivamente, ¿verdad? Es parte de el crecimiento sano. Maestra, sus juntas no son aburridas, reina. Nada más dígame la verdad, porque de repente decía los papás, oye, pues... ¿A qué voy? ¿A qué fregados voy? Nada más dígame usted, diga, sea sincera, sus juntas no son aburridas, son dinámicas. Espero que no. Ah, bueno, espero que no. Espero. Desdén, indiferencia. ¿Usted estaría de acuerdo en que se revisaran todas las mochilas? Totalmente. Nosotros lo hacemos independientemente que la Secretaría de Educación nos dice que no. Yo lo hago de una manera muy sutil, ¿verdad? Porque considero que es importante. Hemos encontrado lo que hemos encontrado es navajas, droga. Lamentablemente también. Es una realidad. Uh-huh. Y no se trata de decir, en el colegio de ella, discúlpeme, en todos. Drogas, navajas, armas, ¿alguna vez? Nunca. Bueno, y también puedes darte cuenta que padre y madre de familia no se preocupa por sus hijos. Pues digo, ahí te das cuenta a quién le ponen su snack. ¿Y qué tipo de snack? No sé. Este programa creo que debería de existir. Yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero ¿lo hace de manera aleatoria, maestra? ¿Usted hace de manera aleatoria la revisión de mochila o lo hacen a todos? Lo hacemos de manera aleatoria, pero lo hacemos a todos, de tal manera que todo el grupo esté completo en una semana, ¿verdad? Entonces, el alumno siempre está alerta de que tal vez me toque a mí, así es que lo llevamos con éxito. Maestra Minerva, le voy a preguntar directamente, sí. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual un niño puede llegar con un arma, matar a alguien y suicidarse? A toda su experiencia, vasta experiencia como directora de planteles educativos de primer nivel, ¿cuál sea la razón? ¿Cuál se imagina que es? Definitivamente opino que es el dolor profundo, grandísimo, que siente el niño, el alumno, ¿verdad?
hacia una figura de autoridad, en este caso puede ser, no sé, los padres, alguien que está en casa, y lo proyecta hacia otra figura de autoridad que es su maestra. Al ver que es una decisión bastante fuerte, pues también se quita la vida porque no tiene caso, no hay ninguna alegría por continuar, pero lo proyecta directamente, pero viene de casa, definitivamente, eso opino yo. Que viene en la casa. Si usted tuviera una varita mágica y le pudiera decir a todos los padres de familia que me están escuchando, a ver, ¿quieren evitar que su hijo se convierta en un agresor en potencia? Por favor, ¿qué? Presencia, comunicación saludable, amor, caricias, verlo y decirle te amo, nos vemos en un ratito más, ¿cómo te sientes? Te quiero mucho, eres importante para mí. Todas esas frases nosotros diariamente las decimos, la primera hora de clase. Tienen 10 minutos las maestras para estar diciéndoles a todos nuestros alumnos lo importante que son para nosotros, lo importante que son para la vida, para el mundo. Así es que yo creo que estas declaraciones, si los padres la utilizáramos diariamente, creo que... Y las declaraciones que usted le dice que repiten todos los días, amor, conocimiento y disciplina. Ajá. Me preguntan que de qué colegio es directora del Colegio Antonio Machado, son colegios de prestigio. Igual que las escuelas, para mí hay escuelas federales, estatales, de gran prestigio, donde inculcan valores, porque decimos colegio, valores, escuela, conocimiento. No, señores, si vieras cuántas escuelas públicas conozco donde las directoras, las maestras se preocupan por valores y principios. Gracias por estar aquí en El Placer de Vivir. No se vaya, maestra. Después de esta pausa, platico con Rebeca Garza Buerón. ¿Qué tanto crees que influye? Le voy a preguntar a ella los videojuegos, porque están diciendo que pues él usó, el niño, una camiseta con la leyenda de Natural Selection. No sé si es un videojuego. No sé qué porcentaje de jóvenes y adolescentes juegan videojuego. ¿Y qué opina una experta en redes sociales, específicamente en peligros de internet, en relación al tema de los videojuegos? Lo platicamos después de esta pausa. ¿Te quedas conmigo? Esto es Por el Placer de Vivir. Opinen, por favor. Más 52 81 28 610 170, el WhatsApp oficial del programa, de cualquier lugar del mundo donde estamos ahorita en sintonía. A ver, este programa lo estoy haciendo simultáneamente. Normalmente hay un programa para los Estados Unidos y para México. Ahorita estoy haciendo el mismo programa para México y todos los Estados Unidos, las 90 estaciones de Univisión y estaciones hermanas, y las 32 estaciones de radio en la República Mexicana y la estación de radio en Argentina. Y aparte el canal de YouTube y tantas plataformas donde puedes descargar Por el Placer de Vivir. Preguntan en Fresno, California, verdaderamente, bueno, es pregunta, es comentario, los papás tenemos la gran responsabilidad de ser hijos de bien. En la Ciudad de México, un comentario también que me llama mucho la atención, todo empieza en casa. Por más adversidades que pueda haber en el exterior, todo empieza en casa. Como la frase de Teresa de Calcuta, ¿quieres evitar problemas y violencias? Ve a tu casa, llama a tu familia. Ahorita volvemos. Tristemente, esta situación nos consterna a todos, nos ha impactado a todos el hecho de que un niño haya sacado un arma y haya matado a su maestra, muy querida maestra de inglés, en un colegio particular en Torreón, Coahuila. Saludos a mi gente de Torreón que me escuchan a través de Q. Obviamente nuestras condolencias a todas las familias afectadas, a todos los padres de familia que nos duele esto. Son condolencias para tantos. Personas que se vean directa o indirectamente afectados con esto, los mismos alumnos, el trauma, hay trauma queda un trauma después de un suceso. ¿Cómo se llama? Estrés postraumático. Queda un estrés postraumático después de un suceso como este. Rebeca Garza Buerón es experta, no voy a decir que en videojuegos, pero también tiene hijo y también es mamá. También vivió esto de el Natural Selection, y es un juego ya muy viejo, por cierto, la leyenda que traía el niño. Pero sí fue la camisa como la que usó otra persona que cometió actos similares en 1999 en Colorado. Le pregunto, voy directo con la pregunta. ¿Los videojuegos pueden llegar a ocasionar conductas como la que vimos y hemos vivido en muchos agresores en las escuelas? Rebeca, bienvenida. Gracias, César. Por supuesto que tiene un impacto, pero muy, muy fuerte en los videojuegos, no nada más a los niños, también a los adultos.
Pero en este caso, no es que yo voy a culpar al videojuego porque el videojuego hizo que este niño cometiera esta matanza en la escuela. Sí es un algo más de lo que él viene cargando en casa. No sé su historia en su casa, pero si este niño llegaba a casa y se ponía a jugar, el ¿cuánto tiempo le dedicaba a jugar el juego? Porque si tú ves violencia, lo que pasa, hay experimentos en los que ponen a jugar a personas y después de 2 semanas, solamente 1 hora hicieron un estudio. 2 semanas, 1 hora vamos a jugar videojuegos violentos, las emociones empiezan a apagarse. Entonces dejas de sentir. Y eso es una dejar realidad. Dejar de sentir, dejar de expresar, dejar de ser cariñoso, dejar, ¿sí?, de poder manejar correctamente mis emociones. ¿A eso te refieres? Exactamente. Cuando tú estás jugando un videojuego violento, lo que va a empezar a suceder en la mente, que así es como lo capta, las emociones empiezan a apagar y dejo de sentir. Ya no sé si estoy feliz o estoy triste, pero sí estoy enojado y estoy muy violento porque eso es lo que yo estoy recibiendo y mi mente lo está captando. Y si tú te pones a ver en tus hijos la cantidad de tiempo, lo que están pasando con estos videojuegos, jugando, y se están llenando de información violenta, en automático va a pasar que lo único que voy a saber hacer, pues es algo violento. A ver, aquel que me diga que no, por favor, o tengo hijos, obviamente, y veo que cuando están mucho tiempo en el videojuego, los noto más irritables. Mamás, papás, ¿están de acuerdo conmigo? Y te pregunto a ti, ¿quedas más irritable después de jugar más de 1 hora en un juego de ese tipo? Por supuesto. Y con cualquier juego, porque el violento... con cualquier juego. El Candy Crush, que muchas mamás se pasan jugando este juego, pues empiezan a olvidarse hasta lo que piensan. Como que se empieza a la mente a inhibir y están así como que, ay, ¿qué me dijiste? Ya se me olvidó. Porque están metidas en un aparato, en un juego donde estás concentrada jugando con fichitas, bueno, y cosas, mucha, ¿no? Mucha gente juega al Candy Crush. No nada más las mamás, yo no veo los aviones. Y no es de violencia, son... Yo nada más veo que son cositas que se prenden y se apagan y tin, tin. La luz, y voy en el avión viendo al señor que va al lado mío, señor o señora. Todo el vuelo en el Candy Crush. Oye, un librito. Claro. Digo, ¿un libro no de sé? Lozano. Joel también de repente lo veo que agarra el libro. No lo volteó, yo no juego al Candy Crush. Saludos a Mario, mi asistente. Mario de repente agarra el Candy Crush, pues no lo veo agresivo, ¿eh? No, porque no hay agresividad dentro del juego, pero si se le va la onda, ¿sabes por qué? ¡Ah, caray! Saludos, Mario, qué bueno. Oye, quiero decirte, bueno, ¿sientes que algo tiene que ver? No fue el juego, el videojuego lo que cometió esto. No, sí, fue el videojuego. Sí tiene mucho que ver. Y dos, lo que ven los niños y nuestros hijos es lo que ellos hacen. Claro. Bueno, hay comentarios variados aquí en el más 52-81-28-610-170. Gracias también en mi Instagram. Los videojuegos es un... Bueno, una señora que llama. Es algo del diablo. Bueno, saludos, señora linda. Bueno, ella se llama Dolores. Bueno, dice que son cosas del diablo que deberían de quitarse de manera gubernamental, que un decreto, por favor, lo prohibido. Tendrían un éxito cuando los quites. No, se acuérdate con la película del Padre Amaro. Nada más la iglesia se pronunció a favor, en contra del Padre Amaro, y la película se fue para arriba. Ni le mueva, señora Dolores. Claro. Sí, mis hijos se ponen muy irritables con los videojuegos. Desafortunadamente, este es un mal necesario. Es un mal necesario. Sí, es un mal necesario. Es imposible quitarle el videojuego violento a nuestro hijo. Se lo pregunto a mi terapeuta que está aquí después de esta pausa. A ver, mamás, estás batallando porque no quieren dejar el celular, la tablet, la computadora. ¿Qué hago? A ver, le pregunto también a Jessy Gobea después de esta pausa. Ella, como terapeuta experta en adolescentes, en jóvenes, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué sí puedo hacer ahorita como papá, como mamá, para evitar una tragedia más en cualquier parte donde me están escuchando en este momento? Ahorita volvemos. Estamos hablando del caso tan terrible, tan dramático de
esta tragedia en un colegio particular en Torreón, Coahuila, donde una estudiante sacó su arma, mata a su maestra y hiere a 5 o 6 personas más, incluyendo al maestro de educación física. La maestra quiso negociar con el niño, llegó a tiempo, lo vio con las armas y quiso tranquilizarlo. Y el niño solamente grita, hoy es el día, y le dispara al abdomen, le dispara al cráneo y mata a su maestra. Y dispara contra el maestro de educación física. Uno de los niños estuvo en cuidados intensivos, parece que ya salió, porque tuvo un disparo en el abdomen. Dos armas, una de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos y otra arma calibre 40, creo. No estoy muy enterado. ¿Quién le enseñó a accionar esas armas? ¿Por qué estaban tan a la mano? Voy con Jessy Gobea. Ya platiqué con una maestra de un colegio, de 3 colegios de gran prestigio. Ya platiqué también con Rebeca Garza Buerón, experta en redes sociales. Dice, sí, no es culpable el videojuego, pero algo tiene que ver en la conducta de los hijos. Ella no culpa el videojuego, pero tampoco los hace santos. Y voy ahora con Jessy Gobea, terapeuta especialista en adolescentes, jóvenes. A ver, aparte mamá. Sí, también. No, ¿qué tan cierto, perdón que me salga tantito el tema, que Bill Gates no permite a sus hijos estar más de una hora en su red, en su computadora, en su jugando un videojuego? ¿Es cierto eso? Súper cierto. Bill Gates, creador del Microsoft, no permite a sus hijos que estén más de X minutos, creo que ni a la hora llegan, con un videojuego. Steve Jobs no permitía en su casa que tuvieran las tabletas sus hijos. Claro. Steve Jobs prohibió las tabletas a sus hijos. Sí. Me lo está diciendo una experta en... Sí, bueno, sí, conociste a Steve Jobs a ese grado. A ver, voy contigo, Jessy Gobea. Sí. ¿Se le puede quitar la tablet y el tiempo que está en exposición a nuestros hijos? Porque dicen, se pone como energúmeno. Sí. Es que hay gente que me ha dicho... Muchachas que van a trabajar a casas que dicen, bueno, ¿quién les va? ¿Dónde está la tablet del niño? Así. Claro. Contratan a las muchachas para trabajar en las casas, a las señoras, y la tablet del niño, porque yo para cuidar a un niño tiene que tener su tablet. Exactamente. ¿Y cuántas mamás, mientras platican bien a gusto, los niños están con la tablet para que no esté estorbando? Para que no moleste. A ver, ¿qué comentario tienes que hacer al respecto? Sí, sí se puede. Obviamente se puede quitar cualquier aparato electrónico. A ver, pero se pone como histérico, dicen las mamás. Claro, pero se pone como histérico porque tú tampoco tienes la capacidad de controlar tus propias emociones. Si tú no has aprendido a hacerlo, a gestionarlas, ¿cómo esperas que tu hijo lo haga? Entonces, gestionar las emociones es esto, el control de impulsos, el control de cada cosa que tú sientes de no la tengo y cómo me mantengo ocupado, cómo me mantengo quieto. Pero tú decías algo bien importante, es que los papás empiezan, se pone y no quieren entrar con esa responsabilidad a poderlo manejar, a poderle enseñar, a ver, dale opciones, entretente con esto. Ahorita los niños no tienen esa capacidad de pensar más allá de qué voy a hacer para ¿en ocuparme? ¿Qué me entretengo? Mamá, estoy aburrido. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Muchas. Mi hijo me decía, papi, estoy aburrido. Bueno, desabúrrase, mijo. Sí. Exacto. A ver, desaburra, agarra un libro, póngase a pintar cuando estaban chiquitos. Sí. Pero es que, ay, está aburrido el niño. Ten, mijito, claro. ten el celular. Mijito, ¿me prestas el celular, mi amor? ¡No! Ay, ¿qué hago? Me tocó ver eso. Sí, una mamá, claro. No me quiere prestar mi celular, mijito. 3 años sí, el niño. Por supuesto. Los bebés. Por supuesto. Pero nuestra función de papás, ¿dónde está? Porque ese es tu rol como papá y como mamá. Tú tienes la responsabilidad de enseñarle a él cómo enfrentar la vida, cómo solucionar esos conflictos, cómo pensar. Ellos están aprendiendo de nosotros. Entonces, si tú les quitas, les evitas eso, pues son hijos que no tienen esa capacidad de elegir. Y de elegir simplemente en saber qué van a hacer. ¿Se entretienen? Sí, poco tiempo. Pues sí, porque son niños. Uno como adulto también. Hay cosas que de repente está hablando una persona, ya me aburrió. O ya le cambias el programa. Imagínate, el niño no tiene la capacidad de tener toda su atención en algo. Entonces, por eso es cambiar de actividad constantemente. El adolescente igual. Está buscando con qué me identifico, qué me gusta, está conociéndose. Entonces, imagínate, nosotros con estos aparatos les evitamos esa capacidad que se tiene que desarrollar de carácter, de intereses. Entonces, no les estamos ayudando, no les estamos formando. ¿Qué edad tienen tus hijos?
13 y 17. ¿Cómo le haces? Ahora ya me voy con la mamá. Claro, con la mamá. Mamá terapeuta, ¿cómo le haces? A ver, ya lleva buen rato jugando. Es que sabes que para empezar, no los dejo jugar. No los dejo jugar más que en fin de semana. Y si es en fin de semana, es menos de una hora. O máximo una hora. ¿Y si se te ponen emperrados? Pues es que no se van a poner así porque saben quién es la figura de autoridad. Y hay cosas que hay que hacer durante el día. Claro, si dices, no, es que ya no tiene tarea, es su tiempo libre. Ok, podemos negociar porque está la flexibilidad, ¿verdad? Si no estamos en una rigidez. Pero dices, a ver, ¿cuánto tiempo? Este ratito, un ratito y luego ya. ¿Por qué? Porque es una forma de distraerse, estoy de acuerdo. Pero hay más opciones. Puedes leer, puedes salirte a caminar, puedes hacer ejercicio, puedes salirte a jugar. Hay opciones, pero si yo no le doy opciones y no le dijo tampoco que él elija, pues va a ocurrir a el celular o al videojuego. Pero son mis reglas, César. Es lo que son los principios y los valores que tú pones en tu hogar. A ver, para terminar y concluir, como terapeuta, ¿cuál es tu conclusión? Háblale a las mamás, háblale a los papás que me están escuchando, que tienen hijos, aunque estén pequeñitos, que cualquiera diría, mi hija jamás, mira, mi niña tiene 3, 4 años, ¿cómo va a agarrar un arma en algún día, en alguna etapa de su vida? Claro. Háblamele a esa mamá, háblamele a ese papá. Sí, la agresividad se aprende, no se nace con ella. Entonces, papá, mamá, tienes que conectar con tus hijos. Tienes que hacerles sentir importante. Ellos se tienen que sentir que pertenecen, que tú los amas. Los tienes que mirar a los ojos, no verlos. Ver su mirada. Conocerlos, interésate, no en sus intereses, interésate en ellos, pasa tiempo con ellos, diles cuánto les amas, abrázalos, bésalos, tócalos. Eso es lo que necesita. Un niño que se siente aceptado, que se siente amado, tiene esa empatía, primero de sus figuras de autoridad y luego da la empatía hacia los demás. Ahí están las conclusiones de tres expertos que hoy me acompañaron en El Placer de Vivir. Me uno a los comentarios de los tres. Ámalos, quiérolos, pon límites. Así es. Ponga límites, que el niño no esté tanto tiempo inmerso en un celular, en una computadora. Mamita linda, no, lo veo en tantos restaurantes. El único rato que tenemos con ellos y lo dejas jugando en lugar de preguntarle algo. Es que no nos deja hablar. ¿Es para qué los tuvimos? Es cierto. Perdóneme que hable así. Es nuestra responsabilidad la vida de esos niños. Gracias por haber venido al Placer de Vivir. ¿Dónde los pueden encontrar? Empiezo con la maestra Minerva Pérez Maldonado, directora de tres colegios, del Colegio Machado. ¿Dónde puede encontrar la gente? Facebook. En la página Colegio Antonio Machado. Colegio Antonio Machado, así se llama. Gracias. Colegio Voy Antonio Machado. Voy con Rebeca Machado. Garza Buerón, experta en redes sociales. Gracias. En videojuegos, no porque juegue, sino porque ve los pros y contras. A mí me pueden encontrar en Instagram como Rebeca Garza Buerón, por Facebook también como Rebeca Garza Buerón. Y a la terapeuta Jessy Gobea la puedes encontrar en... Sí, en Instagram y Facebook, Jessy Gobea Psicóloga. Jessy con doble S y griega. Así es. Y Gobea con V. Soy César Lozano. Le pido a mi Dios que haya paz en tu corazón, sobre todo, y sobre todo que tengas, pues obviamente, esa congruencia de poder... platicar y tomar la responsabilidad de tus hijos.